Gracias, pues a ver, es el evento magno del ciclomontañismo en Colombia. Esta es nuestra segunda válida. La primera la hicimos en Sincelejo, Sucre. Esta es la segunda y vamos puntuando durante todo el año en las diferentes ciudades del país. Estamos contentos porque en la categoría prejuvenil tenemos el campeón en las dos primeras válidas del Quindío, Víctor Manuel Bernal, en su categoría, y tenemos unos 15 corredores hoy corriendo acá en Montenegro. Gracias al municipio de Montenegro, a su alcaldía, a Rancho La Soledad por el apoyo, a todos aquellos que colaboraron con la pista, a los diferentes clubes, al Club New Hill, al Club Orgullo Calarqueño. De verdad muy contentos por traer de nuevo el ciclomontañismo acá al Quindío. No, es muchísimo, tenemos muchos ciclistas nuevos. Lo que pasa es que la mayoría son recreativos, pero tenemos que ir llegando poco a poco a este tipo de eventos, que es la máxima diversión de nuestro deporte, ¿no? Tenemos que ir llegando poco a poco, adquiriendo técnica, y la verdad esta parte es muy divertida y muy buena y da muy buenos resultados a nivel nacional e internacional. Sí, las alcaldías nos han colaborado, en especial la alcaldía de Montenegro. Esperamos que las otras alcaldías de los otros municipios se animen a hacer este tipo de eventos de nivel regional y también nacional, porque la verdad nuestro departamento es turístico por característica, pues, y en este momento vemos que tenemos gran cantidad de gente del país acá, gente de Tocancipá, gente de Cundinamarca, de Boyacá, del Valle, tenemos gente de Neiva, tenemos gente de Sucre, tenemos gente de Córdoba. Entonces la idea es que hagamos más eventos para que pueda llegar más personas al país y así fomentemos nuestro deporte y también el turismo, que es una gran parte en la parte financiera, pues, del municipio, del departamento como tal. Pues me significa mucho porque en la primera de Sincelejo quedé primero y en esa tenía que ganar para coger más ventaja, porque desde el principio mi papá, yo lo veía correr y lo veía luchar mucho y mi papá fue el que me hizo meter acá a ciclomontañismo, y desde el principio me gustó la técnica, todas las curvas, todo. Pues casi todo es duro, porque desde el principio hasta el final hay que guerrearla. Desde el principio hasta el final, y porque tiene todo, bajadita, curva, salto, tiene varias cosas. 6 años, desde el 2008. Pues yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos, a los Mundiales, seguir como a Fabio Castañeda, a los mejores de la élite, y todo eso lo hago por mi familia. Pero este es un evento muy importante para nuestro municipio, para el departamento. Es un evento nacional. Aquí tenemos en estos momentos 14 departamentos participando. Tenemos 400 deportistas en esta modalidad, y hay algo muy importante que quiero que sepan los quindianos, es que de aquí los que ganen en estas competencias en el día de hoy clasifican para los Panamericanos que hay en Brasil ahora a finales del mes de agosto. De tal manera que aquí todos estos muchachos que hay de los diferentes departamentos, aquí hay una liga muy importante de Boyacá, de Sincelejo, de Antioquia, del Valle, que son deportistas que se han destacado y que tenemos aquí competidores que han sido campeones mundiales. Entonces, digamos que para el municipio, para el departamento, es muy importante este evento porque nos pone en el nivel nacional y en el nivel internacional. Bueno, definitivamente la pista está en muy buen estado, es una pista muy técnica. Los corredores pues han sabido sortear las inclemencias del clima. Es un factor adicional que ellos están pues preparados física y psicológicamente para enfrentar este tipo de terreno. El evento es todo un éxito. El Rancho de la Soledad es un rancho para pasarla delicioso. Nos han acogido desde el alcalde hasta las personas que nos hacen servicios en la alcoba, en la habitación. Pues todos nos están mostrando su calor humano. Definitivamente por acá, por el Quindío, pues en la zona cafetera, pues son muy especiales para atender al visitante. Gracias.